mucho viento, no puedo hablar. Seguimos. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Yo soy Beso Dominicana. Para los que no me conocen, sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy estoy así como por hacer un vlog, o sea, intentaré hacer un vlog de estos reales. Y nada, pues decido comenzar el vlog de esta manera. Es tempranito en la mañana, apenas son las 7 y tanto, 7 y media. Vamos a ir a correr. Más tarde iremos a un supermercado nuevo que me recomendó una chica que vivió en Chile. Una chica francesa que vivió en Chile y ahora está de nuevo aquí. Y me dijo que en ese supermercado venden plátano, yuca, batata, guineo verde. Entonces yo dije, ¿qué? Yo tengo que ir allá a comprar porque me muero. O sea, tener tantas cosas tropicales, o sea, tantas frutas y tantos alimentos de mi país, obviamente me hace muy feliz. Aunque no son de mi país, pero son de Latinoamérica, vienen desde allá. Entonces, pues nada, de eso se va a tratar el video del día de hoy. Pero primero, vamos a correr. Y ahora el mejor momento, a desayunar. Literal, esto es lo que queda en esta casa. Ya hemos acabado con todas las frutas. Esta banana está bastante madura. Bueno, ya tiene más de una semana aquí. Y como estamos en primavera y hace calorcito, se madura mucho más rápido. Pero no importa, mientras más madura, más dulce. Agüita porque se me acabó la leche de almendras. Mi huevo, mi guineo. Tenemos estos kiwis, una china. Y por ahí Mateo tiene su guineo, su huevo y café. Esto para compartir. Cada uno tiene su guineo y sus cosas. Bueno, a desayunar. Y bueno, chicos, ya un poquito mejor, ¿verdad? Pues ya corrimos, desayunamos, ya me bañé y todo. Y ya nos vamos al supermercado. Estamos un poquito tarde porque son las 10 y media y tenemos que volver para cocinar en casa. Aquí tengo mi lista. Y tengo mis bolsitas para la compra, entonces a ver con qué nos encontramos. ¡Vamos! Y ya llegamos, se llama Grand Frais. Veremos qué tal. Aquí es donde están todas las frutas y aquí hay mangos, aunque ese es lo único que aparece como mango aquí. Pero miren esto, chinola, chinola, maracuyá, como la conozcan, fresitas, piña rica y bonita, qué rico. Y lo más hermoso que viste el día de hoy, plátano y guineo verde. Que aquí el guineo, o sea, solo parece maduro como está aquí, nunca he visto verde. Y en República Dominicana lo comemos verde, tal cual. O sea, lo hervimos con un poquito de sal y eso sabe deliciosísimo. ¡Ay, qué rico! ¿Esto es qué? ¿Eso es ñame? ¿Ñame? Creo que es eso. Esto no sé. Creo que ya un tía coco. Yuca, ñame. ¡Oh, la, la! ¡Batata! Que no es de la amarilla. ¡Ay, qué rico! Y bueno, chicos, espero que se vea bien. Ya hemos terminado. De verdad que es bastante caro, ¿eh? Es bastante caro, pero... Y nada, he comprado así un poquitico de todo lo que me gusta. Y bueno, ya nos vamos. Continuamos.
Y chicos, les muestro súper rapidito lo que compramos. Son las 1:30, morimos de hambre. Esto es para, bueno, un sartén normal. Esto es para hacer quiche y, o bizcochos o algo, un molde simplemente. Esto es para cortar las galletitas. Tiene varias formas. Tiene forma así como ondulada y la lisa. Esto es para hacer tartaletas. Para los espaguetis, porque yo tengo muchísimos envases, todos en cristal, y no había conseguido uno que sea bueno para espaguetis. Entonces este es en metal, bueno, no es plástico por lo menos. Y entonces para los espaguetis, para el arroz, porque el que tengo del arroz no me cabe. Y compramos una tostadora para hacer, que tiene varios moldes. Tiene para grill, tiene para hacer gofres y tiene para hacer sándwiches. Y aquí está todo lo que compramos en el supermercado de frutas y verduras. Piña, aquí hay unas chinolas, guanábana, estas son almendras. Batata, de la batata rica, esto es un aguacate gigante. Plátano, guineo, hay un plátano maduro también, solo compré uno. ¿Qué es este? Solo compré este, lo dejaré madurar un poquito más. No compré muchas cosas porque es increíblemente caro. Maíz, compré unos cuantos maíz así en mazorca que a mí me encantan. Y compré solo dos porque valía increíblemente caro. Estos dos manguitos chiquititititicos, pero súper caros. Y compré solo esos dos para matarme como el deseo de comer mango. El mango es mi fruta favorita. Entonces nada, chicos, muero de hambre y Martín también. Así que, me faltó esto. Que aquí en ningún lado tampoco lo consigo y lo vi ahí y dije tengo que comprarlo. Es ají de este, el ají cubanela. Ay, qué rico. Bueno, estoy muy surtida por un par de días. Bueno, voy a cocinar, chao. Y bueno, chicos, una miradita rápida porque morimos literal de hambre. Hice uno, ese pollo, eso iba a ser alitas picantes, pero al final no conseguí alitas, así que hice muslos. Son en salsa búfalo, o sea, bastante picante, pero rico. Guineito, ay, qué feliz estoy. Estos guineos son fácil de hacer, para los que no los conocen, eso es banana. La banana madura que solemos comer, nosotros en mi país, República Dominicana, la comemos verde. Simplemente servirla con un poquito de sal y quedan así. Y para que les queden blancas, que no se pongan negras, porque tiene como una babita el guineo que pone como morada el agua y entonces se ponen los guineos del mismo color, perdón. Yo lo que hago es que le echo un poquitico de vinagre. Sí, ya tienen ahí el tip. Entonces, brócoli al vapor. Si quieres saber cómo hago el brócoli al vapor porque no tengo vaporera, te lo voy a dejar aquí arriba en un video que publiqué hace un par de semanas y donde muestro cómo hago el brócoli al vapor. Y esto es un poquito de la salsa de... que quedó de la salsa búfalo, que la puse ahí pues para acompañar en caso de... Y ahí está. ¡A comer! En casa, siempre por las tardes a nosotros nos gusta salir a caminar un poquito ya al final del día como para desconectar y todo eso. Entonces esta es una de las rutas que hacemos. Esta es una pista ciclable, entonces aquí se puede venir a caminar o en la bicicleta o patines o demás. Es hermosísima, todo eso para allá sigue hasta el fondo. Es más o menos 1 kilómetro de distancia, o sea, no es tan larga, pero es bueno para venir. Hay gente que viene con sus perros a caminar, a desestresarse. En este momento les voy a presentar una nueva pista que han agregado. ¡Hola! Aquí los perros son súper amigables y todos saludan y bien, o sea, no son para nada agresivos.
mira, que él no me conoce, mira cómo está aquí simplemente oyéndome. Vino a saludar. Son muy, muy lindos. No quiero tocarlo porque su dueño viene por ahí y no sé si le gusta. Hay gente que no le gusta que le pongan la mano a sus animales. Entonces, nada, vamos a ir caminando porque les quiero mostrar esta nueva pista que he agregado, que es una hermosura. Anteriormente por aquí pasaba el tren, o sea, era la vía del tren, pero ya el tren no pasa, no llega hasta aquí. Entonces, lo que hicieron fue que con esa parte de pista que hay en todo este espacio, hay una pista para caminar, para andar en bicicleta, para correr, para patinar, para pasear, para lo que sea. Pero es una hermosura. Acompáñenme. Miren qué bello, ahí al fondo se ve un puente, un túnel, perdón, es también como un puentecito, pero es un túnel. Son bastante antiguos, porque como les digo, por aquí pasaba el tren anteriormente y es nuevecita, o sea que es súper lindo caminar por aquí porque todo está bien liso, está bien asfaltada y todo, ya verán, es hermoso. De verdad que para desconectar al final del día es perfecta, a mí me encanta venir aquí. Como los niños, por lo que veo sí se ven bien las lucecitas, hay luces como verdecitas y blancas, o sea, todo está bien, bien luminoso, o sea, se puede caminar tranquilamente y como aquí todo es muy seguro, no pasa nada, no va a pasar nada. Ese edificio que ven ahí, ese donde está mi dedo, ese que está ahí, servía como defensa del pueblo porque anteriormente, bueno, los atacantes venían en barcos por el río porque el río era muchísimo más grande. Vamos a esperar a que pasen los chicos. Bueno, ya pasaron. Entonces, eso era uno de los edificios que servía de defensa. Como ven, se ven unos huequitos pequeñitos y las ventanitas. Era para sacar los fusiles y, bueno, atacar los que venían en barcos por el río. Que obviamente ya hoy en día es mucho más pequeñito, pero en ese tiempo el río era súper grande y hondo y por ahí llegaban los atacantes. Y aquí les presento esta casa, que es bastante antigua, espero se vea bien. Ajá. Si la ven es en piedra, ya es una casa que está remodelada, obviamente tiene ventanas y todo eso, pero es una de las casas más antiguas de aquí también. Entonces sigamos caminando. A mí me hubiese gustado ver el tren cuando pasaba por aquí, lamentablemente que ya no está. Era un tren de esos que hacen popo, que tiran todo el humo negro, de esos. Y bueno, chicos, este es otro puente. Ya vamos a hacer media vuelta y regresamos a casa porque esto sigue súper largo, llega hasta otros pueblos incluso. O sea, es bastante larga la pista,
pero vamos a hacer solo una parte porque es una caminata simplemente para desconectar, relajar y ya volver a casa a hacer cena, ver una película y dormir. Entonces, pues nada, hasta aquí nos devolvemos. Mira qué lindo. Miren qué bella la montaña, wow, se ve tan, tan bello. Hola chicos, ¿cómo están? Por aquí, un beso dominicana. El día de hoy estamos aquí donde están los chalets, en la casa de mis suegros. Y pues ya nos vamos, de hecho no filmé nada porque fue así como que de improviso. Nos vamos y vinimos para el mediodía y ya regresamos a casa. Pero decidimos que vamos a ir a ver champiñones, que supuestamente hay algunos por ahí ya medio creciendo. Y a ver si encontramos alguno, así que nada, acompáñenme. Y ya estamos aquí. Bueno, aquí estamos. Esta es una actividad familiar, o sea, completamente viene mi familia conmigo. Y vamos a buscar champiñones, a ver qué tal, a ver si encontramos. Miren esos árboles, qué grande. Miren la tierra abajo, o sea, esto es bosque. Uy, yo de verdad que no encuentro nada. No encuentro nada. Bueno, yo voy por aquí caminando. A ver si encuentro un champiñón. Tengo que tener suerte yo, ¿eh? Espero conseguir uno para mostrarles. Al parecer hay uno por aquí. Chicos, miren, todo esto es blueberry, o sea, son matitas de blueberry. No tienen nada, pero bueno, ya en la temporada de blueberry fue abrada. Entonces seguimos, al final no hemos encontrado nada todavía. Pero bueno, para que vean un poquito de las actividades que hacemos en familia, buscar champiñones. Y no crean que es aburrido, ¿eh? Es súper divertido. Y miren chicos, aquí encontramos pues los restos de una ardilla que estuvo comiéndose esto que ven aquí, olvido el nombre. ¿Cómo le llaman? ¿Pino? ¿Pequeño pino? ¿Semilla de pino? No sé decirle cómo. ¿Cómo se llama? En español. Y miren cómo está todo. ¡Tadala! Bueno, les contaba que no es nada aburrido, es una actividad. Uno se la pasa aquí caminando entre el bosque, respirando aire fresco, disfrutando de una naturaleza limpia, que no ha sido maltratada. Y nada, pues buscamos los champiñones. Ay, ay. Y bueno, a ver qué tal, a ver qué encontramos. Bueno, llevamos ya un buen rato buscando y no encontramos nada. En verdad hemos venido porque alguien estuvo esta mañana recolectando y recolectó bastante, pero al parecer ya pues tomaron los que habían. Así que nos regresamos a casa. Bueno, ya vamos regresando a casa, o sea, nos paramos en el camino, pero sirvió para caminata, despejar, respirar aire fresco. Y bueno, seguimos a casa. Ya en otro momento les filmaré cuando volvamos a buscar champiñones, que es algo que solemos hacer en la temporada, obviamente. Pero nada, sirvió para caminar, respirar y así como la caminata de final de día para desconectar. He aquí, la del día de hoy. Las aves las hacen no solamente para hacer sus nidos, sino también para buscar de los gusanitos que hay dentro y se los comen o hacen también sus nidos. ¡Qué chulo! Nunca había visto uno así verdadero. Natural, wow. Bueno, ahí está. Alors, c'est quoi ça, Julien? C'est un scarabée. Un scarabée, un escarabajo, chicos. Déjà, c'est gentil, déjà. Ah, il dit que c'est gentil, que non, c'est daño.
Oui, merci beaucoup, Julien. On y va. Chicos, miren esto. Il te faut boucher le trou, là. Bueno, chicos, aquí está. Se llaman pétaros. Ahí se los muestro para que lo vean bien. Y es el nombre en occitán. Occitán es el idioma que se hablaba aquí en esta zona de Francia antes de hablarse el francés. Y entonces se toma así. Y... ¡qué chulo! Esta casa que ven aquí es... a ver si la ven ahí. Es de mi... a ver qué pasa el carro. Estamos al lado de la pista. Esta casa que ven aquí es del 1896 y era como la casita para los cuidadores del bosque o las personas también que venían a sembrar. A sembrar aquí los árboles. Todos esos árboles que están aquí fueron sembrados. Yo les hablé también de que la mamá de mi suegro, o sea, su mamá y su abuela, fueron parte de las personas que forestaron toda esta área por aquí. Entonces, a mostrarle un poquito lo que hay adentro. 1896 lleva un buen tiempo. Aquí hay una mesita. Bueno, esa mesita obviamente no tiene tanto tiempo, pero hay unos banquitos. Hay una ventanita ahí. A ver qué más. Aquí hay como, no sé, un hornito para poner leña. Ahí se pone leña, se calienta y se puede cocinar algo. Y es como una chimenea para hacer una casita súper chiquitiquitiquitiquitica. Que bueno, aquí supongo que cocinaban algo y si les tomaba la noche aquí, pues aquí amanecían, cocinaban algo ahí y podían pues cubrirse del frío. Porque hace bastante frío. Estamos ya en junio y está bastante fresquecito hoy, ¿eh? Eso me encanta de aquí, que aquí siempre está rica la temperatura. Entonces, nada, aquí me alejo para que la vean mejor. Y ahí está. Ahí está la salida de la chimenea, ¿sí ven? Bueno, ya nos vamos. Y nada, hasta aquí el video del día de hoy, chicos. ¡Chao! Recuerden dar like, suscribirse y nos vemos en un próximo video. Un beso gigantesco. Chao. Bye.